Herzlichen Dank und bitte verzeihen Sie, dass ich kein Spanisch spreche. Leider habe ich es nicht gelernt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung vom Institut, dem Goethe-Institut der Universität zu dieser Veranstaltung und bin gern bereit, Ihnen von meinen Erfahrungen zum Klimaschutz der letzten Jahrzehnte und zur Energiewende in Deutschland zu berichten. Der Klimawandel, den wir seit 150 Jahren auf der Welt beobachten, hat dazu bisher schon geführt, dass die globale Temperatur um 1 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten gestiegen ist. Und wir müssen verhindern, dass dieser Prozess so weit geht, dass wir die 2-Grad-Grenze überschreiten. Die internationale Staatengemeinschaft verhandelt seit über 20 Jahren über dieses Problem und ist sich inzwischen sehr bewusst, dass wir dieses 2-Grad-Ziel haben und diese 2 Grad möglichst nicht überschreiten dürfen. Dieses Ziel ist 2010 auf dem Klimagipfel in Cancun in Mexiko von der Staatengemeinschaft angenommen worden. Die Frage, vor der wir heute stehen, ist dieses Ziel noch realistisch? Können wir es schaffen, es einzuhalten? Die Menschheit befindet sich nicht auf dem richtigen Weg, um dieses Ziel zu schaffen. Wie in einem Report der Umweltorganisation der Vereinten Nationen, der UNEP, vor einigen Wochen in dem sogenannten UNEP Gap Report es dargestellt worden ist. Wir haben noch einen Gap von rund 8 bis 10 Milliarden Tonnen, schon im Jahre 2020, wenn wir so weitermachen wie bisher. Aber wir können diese Lücke schließen, wenn die Menschheit, und das betrifft dann alle Nationen, das reicht nicht, wenn nur einige mitmachen, sondern es müssen alle Nationen mitmachen, an diesem Ziel gemeinsam arbeiten. Das ist das entscheidende Ziel der Verhandlungen auf der COP20, die jetzt in Lima stattfindet. Und sie soll den Grundstein legen für den Vertrag, der im nächsten Jahr in Paris im Winter geschlossen werden soll. Alle Staaten sollen bis zu der Konferenz in Paris darlegen, mit welchen Beiträgen sie sich an dem Ziel der Minderung der Treibhausgase beteiligen. Man kann das an einigen Zahlen etwas deutlich machen, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Im Augenblick emittieren wir weltweit rund 4 Tonnen CO2 Treibhausgase pro Menschheitskopf der Bevölkerung. Das verteilt sich aber sehr unterschiedlich in den einzelnen Staaten. In Deutschland haben wir zum Beispiel 10 bis 11 Tonnen pro Kopf der Bevölkerung, in den USA sogar 20. In den Entwicklungs- oder in den Schwellenländern zwischen 4 und 5 Tonnen, da gehört auch China und Brasilien und möglicherweise Lima dazu, die peruanischen Zahlen kenne ich nicht. Und es gibt aber auch Staaten, insbesondere in den Entwicklungsländern, die unter einer Tonne liegen. Das langfristige Ziel ist mindestens eine Halbierung der Treibhausgase weltweit. Das bedeutet aber, dass die Staaten, die jetzt sehr viel oder auch in der Vergangenheit viel emittiert haben, wie die Industrienationen, wesentlich mehr einsparen müssen als die Schwellen- und Entwicklungsländer. Die Wissenschaftler des Klimarates der Vereinten Nationen haben festgehalten, dass für die Industrienationen eine Minderung der Treibhausgase von 80 bis 95% bis 2050 gelten muss. Das bedeutet für jeden Menschen in den Industrienationen 1 Tonne pro Kopf der Bevölkerung. Das ist nicht sehr viel. Allein für meinen Flug hier nach Lima habe ich 2,5 Tonnen in diesem Jahr gebraucht. Aber es gibt genügend Möglichkeiten, diese Reduktion hinzubekommen. Es gibt 2 entscheidende technische Möglichkeiten. Das eine ist die Nutzung der erneuerbaren Energien und das andere ist die Nutzung energieeffizienter Techniken. Wir müssen diese Ziele und diese Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen umsetzen. Das ist die nationale Ebene, die lokale Ebene und dann letztlich auch die persönliche Ebene jedes Einzelnen. Auf der nationalen Ebene geht es darum, dass von der Regierung Klimaschutzziele festgelegt werden und damit auch Energieverbrauchsziele für die einzelnen Sektoren.
Also es geht um die Verbrauchsminderung und erneuerbare Energienutzung in den Bereichen Verkehr, Transport, Häuser, also die Heizung von Häusern. Das ist in Peru wahrscheinlich nicht so ein großes Problem wie zum Beispiel in Deutschland oder in den europäischen Staaten im Norden. Es geht um Industrieprozesse, also die Energie, die wir für die Industrieproduktion brauchen. Und es geht um Treibhausgase aus der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft. Auf der Ebene der Nation kann die Regierung mit Zuckerbrot oder mit Peitsche reagieren, zum Beispiel indem es mit Ordnungsrecht den Energieverbrauch bestimmter Techniken standardisiert, zum Beispiel für den Verbrauch von Autos oder für den Energieverbrauch von Heizungen oder von elektrischen Geräten. Oder auf der anderen Seite mit dem Zuckerbrot, mit Förderung bestimmte Energietechniken so fördert, dass sie verstärkt eingesetzt werden wie die erneuerbaren Energien. Ein Beispiel für dieses nationale Ziel hat die Bundesregierung 2010 beschlossen, ein Energieprogramm bis 2050 mit dem Ziel, den Energieverbrauch um 80-95% zu reduzieren. Okay. Nicht den Energieverbrauch, sondern die Treibhausgase. Es reicht aber nicht, wenn eine nationale Regierung Ziele und Gesetze macht, sondern diese müssen auf der regionalen und auf der lokalen Ebene umgesetzt werden. Das heißt, es geht darum, bei der Sanierung von Gebäuden diese energetisch so zu sanieren, dass sie wenig Energie verbrauchen, eine Stadtplanung zu machen, die einen nachhaltigen Verkehr ermöglicht, Bau und Betrieb von Energieanlagen mit erneuerbaren Energien zu fördern und in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft nachhaltige Methoden einzuführen, um möglichst wenig Treibhausgase zu emittieren. Auf der lokalen Ebene in Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Städten und Gemeinden, die sich das Ziel gesetzt haben, 100% erneuerbare Energien einzusetzen, schon vor dem Jahr 2050. Und eine Reihe von diesen Städten und Gemeinden haben das schon geschafft. Und auch hier zeigt es sich, dass es nicht ausreicht, wenn der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin und eine regierende Partei so etwas beschließt, sondern alle Bürger in dieser Gemeinde müssen mitmachen. Das heißt, jeder und jede muss selbst sehen, in welcher Form er und sie mit seiner Lebensweise zu einer nachhaltigen Energienutzung kommen kann und möglichst wenig Energie und damit dann Treibhausgase auch erzeugt. Ich nenne nur einige, ich denke, wir werden in der Diskussion auch darauf eingehen können. Es gibt in Deutschland zum Beispiel Energiegenossenschaften, die gemeinsam Anlagen der erneuerbaren Energieerzeugung betreiben, Windkraftanlagen, Solaranlagen, und die Finanzierung dieser Anlagen vorfinanzieren und aus den Erlösen dann als Genossenschaft die Gemeinde mit Energie versorgen. In großen Städten gibt es inzwischen eine ganze Reihe von sogenannten Carsharing-Projekten, wo Menschen nicht mehr ein eigenes Auto besitzen, sondern sich Autos in einer größeren Zahl teilen. Wichtig ist es natürlich, dass die ganzen technischen Geräte, die wir benutzen, möglichst energieeffizient sind. Und wenn wir neue Geräte brauchen, dass wir dann darauf achten, dass sie möglichst energieeffizient sind, egal ob das ein Fernseher ist, ein Kühlschrank, eine Waschmaschine oder auch ein Auto. Ein wichtiger Baustein ist auch die Frage, wie wir uns ernähren. Denn je nachdem, wie viel Fleisch wir essen, produzieren wir mehr oder weniger Treibhausgase durch die Produktion dieser Lebensmittel. Im Zusammenhang können wir erkennen, wir müssen in all diesen Bereichen aktiv werden und können keinen dieser Bereiche auslassen. Und eine wichtige Erkenntnis ist, je eher wir anfangen, umso billiger wird es und umso kostengünstiger wird es. Das haben auch eine ganze Reihe von Untersuchungen gezeigt. Wir können global nicht warten, bis der Letzte mitmacht oder vielleicht darauf wartet, dass die anderen zuerst marschieren und man selbst später kommt. Wenn wir das machen, dann wird es möglicherweise zu spät sein. Wir sind, wie gesagt, noch nicht auf dem richtigen Weg, aber wir haben genügend technische und Wissenspotenziale und Erkenntnisse, um auf den richtigen Weg zu kommen und dann das Ziel, unter 2 Grad zu bleiben, zu erreichen. Vielen Dank. Professor Klaus, Professor Dahl.
serles un gusto tenerlos con nosotros y este, también sentirnos contentos de que esta discusión se realiza en el marco de una presentación de ejemplos a seguir que ha organizado el Instituto Goethe con un pequeño apoyo del Instituto que dirijo de Linde. Creo que este tipo de diálogos son importantes porque el tema de la sostenibilidad y el tema del cambio climático nos interesan de sobremanera. He escuchado con atención sus palabras y quiero hacer una reflexión alrededor, no tanto de la experiencia alemana, porque evidentemente no la conozco, pero quizás para aportar a una discusión más global con las experiencias que nosotros tenemos acá. Yo quiero darle algunos indicadores y un poco a todos para tener idea de cómo nosotros percibimos el cambio climático y cómo nos orientamos. El primer indicador que tenemos es que hemos perdido el 43% de la masa glacial de nuestras montañas, de nuestros montes tropicales, como se dice, glaciales tropicales. Esto desde el año 70. Si la progresión sigue así, probablemente algunos glaciares estén totalmente perdidos, por lo menos los de la cordillera de la Viuda, etcétera, que ya se ha perdido. El promedio es 43. En la cordillera blanca todavía mantiene, ha perdido solo un 27%. Y en otros lugares ya casi hemos perdido todo. Entonces, este problema de los glaciares tiene un efecto sobre la población, porque lo que los antiguos incas decían era que el agua venía de las alturas y que la fundación del imperio inca se hizo saliendo del lago Titicaca. Nuestra mirada criolla, no andina, nunca entendió qué significaba esto. Son más de 300 lagunas que tenemos en las alturas con glaciares y lagunas, y que efectivamente si estas se secan vamos a tener problemas con las aguas superficiales que desembocan a la costa y con los acuíferos que también. Tenemos un problema de agua, ese es un problema central. Y para remate, tenemos que señalar que la zona de la costa, que es la zona árida del país, solamente tiene el 2% de agua y vive el 70% de la población. Con lo cual, un tema como el agua se nos presenta terriblemente crítico. Y de ese 2% del agua, perdemos más del 1%. Porque no tenemos manejo de cuencas, manejo de los ríos estacionales, etc. Usted puede preguntarle a cualquier limeño cómo está el Rímac, cómo está el Urín y cómo está el Chillón, que son los tres ríos de nuestra cuenca, son un desastre. O sea, ni siquiera la poca agua que tenemos la manejamos adecuadamente. El tema del agua va a afectar no solamente el problema de consumo humano, que es uno de los problemas centrales, sino va a afectar la agricultura, va a afectar la ganadería y va a afectar la minería. Quienes han puesto sus ojos en la minería pueden comenzar a pensar que efectivamente podemos tener un problema muy serio, muy grave, porque incluso para la producción de minerales podemos tener problemas y los minerales son importantes para una economía como la nuestra. Este es un indicador, este es un tema central. Entonces, para nosotros, el tema de adaptación, el tema de prevención es más importante que el tema de mitigación. Yo quiero decirle, escuchándolo en términos de toneladas por persona, haciendo los cálculos de por qué usted señala que hay 10, 11 toneladas por persona en Alemania y 20 en los Estados Unidos y 4 y medio toneladas en China, es una relación entre los volúmenes de gases de efecto invernadero que generan divididos entre la población. En el caso peruano,
Estamos hablando de 80, 100, 100 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en el espacio. Entre 30 millones estamos hablando de 2, un poquito menos toneladas por persona. Y esto tendría que discutirse porque en el Perú los sectores altos pueden consumir muchísimo más de 2 toneladas y quizás puedan estar en 8 o 10 toneladas por persona, por el gasto que tienen. Pero la mayoría de la población que carece de electricidad, que no tiene servicios adecuados, que no tiene nada, su porcentaje debe ser muy similar al africano, ¿no? Y en América Latina debe ser por ahí. Entonces, el tema de adaptación es importante. Una de las cosas que me ha preocupado el primer día de las conversaciones en la COP es que Noruega, Estados Unidos y Canadá dicen que el tema de adaptación no es un tema importante. Claro, no es importante para ellos. Ellos no tienen un problema de adaptación. Yo sí tengo entendido que para Alemania sí el tema de adaptación es un tema importante. Pero el tema de adaptación tiene que verse desde la perspectiva de la prevención, cómo prevenimos catástrofes y riesgos, cómo prevenimos la vulnerabilidad de nuestro sistema en términos de organización social y de organización económica, y tenemos que prevenir la vida de la gente. Es un país que tiene pobreza extrema y tiene pobreza. Entonces, tenemos de los 30 millones de peruanos, tenemos alrededor entre 10 y 15 millones en situación de pobreza. Y tenemos 3 o 4 millones en situación de pobreza extrema. Pobreza extrema significa en el Perú ganar menos de 149 soles por mes. Eso significa ganar 50 dólares al mes, ¿no? Dólares americanos. Entonces, este es un tema. ¿Cómo enfrentamos esto? Con temas de tecnología. Esta COP debe discutir 4 temas: mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento. Y usted sabe eso. Entonces, aquí el tema es con qué tecnología vamos a enfrentar los temas de adaptación. El mundo desarrollado nos está diciendo que el tema es mitigación. Pero ese no es nuestro tema. Ese no es nuestro problema. Como decimos en el Perú, ese no es nuestro caucao. Nuestro problema va por otro lado. No es que no tengamos que reducir gases de efecto invernadero. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. En la mesa de negociaciones, el Perú tiene que comprometerse a reducir la mitad de esas 100 o 80 millones de toneladas de dióxido de carbono que generamos. Pero el tema de la mitigación en sentido estricto no es el eje. Nosotros vamos a pagar la factura precisamente por tener un mundo donde el desarrollo del carbono sea mayor. Entonces, eso es un problema para nosotros. ¿Necesitamos ayuda financiera? Sí. Pero no es que necesitemos plata, lo que necesito dinero, lo que necesitamos son ideas, lo que necesitamos son criterios. En mi caso, yo miro con buenos ojos a Alemania porque hay un elemento que me parece interesante. Alemania no ha dejado de ser un país industrializado y está cambiando su matriz energética. Eso me interesa. Eso le interesa a los peruanos. Porque es una manera de decir, podemos hacer negocios, podemos desarrollar empresas, podemos tener utilidades, cambiando la matriz energética y, digamos, desarrollando una política poco a poco de cambio. Eso va a significar necesariamente reducción de gases de efecto invernadero, pero también va a significar políticas de adaptación y políticas de prevención. Entonces, a mí me gusta haberlo escuchado porque siento lo importante que puede ser esto. Quiero también decirle que uno no puede ser ingenuo en el sentido, si China está planteando que desde el 2030 quiere tener el 20% de su economía basada en energías renovables, me parece muy bien. Si Estados Unidos dice que quiere reducir sus gases de efecto invernadero entre 26 y 28%, me parece también muy bien, porque los efectos y los impactos de esa reducción van a ser favorables para nosotros, en términos de lo que significa nuestra geografía, nuestras montañas y nuestros glaciares. Entonces, bienvenida a esa decisión. Pero lo que necesitamos también es discutir una política global. Porque nosotros
somos parte integrante del mundo moderno, pero nosotros somos el lado oscuro, así como la película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Hay una parte negra. Somos tan modernos, pero nosotros lo que hemos desarrollado son los combustibles fósiles. Nosotros no los procesamos, los sacamos de la tierra y los enviamos. Somos tan responsables como élites, responsables políticos y morales de lo que han hecho también las élites en otras partes del mundo. Porque finalmente no hemos tenido ningún empacho en desarrollar empresas extractivas a como dé lugar. Entonces, creo que eso significa un cambio de modelo, pero el modelo no solamente es nacional. El modelo es un modelo que debe tocar todas las partes del mundo, porque estamos unidos, estamos juntos en el planeta. Y entonces una decisión alemana no puede olvidar que hay partes que pagan los costos también de las decisiones o no decisiones que se toman. Yo, como le digo, me siento sumamente contento con las posibilidades que puedan haber en el mundo de hoy. Y también me preocupa que los países latinoamericanos tomemos decisiones que no son de las más adecuadas. Usted sabe, me preocupa la decisión brasileña con relación al presalto. Me preocupa la decisión argentina en referencia a Vaca Muerta. Vaca Muerta, ¿sí? El yacimiento petrolífero que han descubierto en la Patagonia, ¿no? Porque eso significa que los países latinoamericanos reincidimos en la política de utilizar residuos fósiles para el desarrollo de nuestra modernización o de nuestra industrialización, ¿no? Entonces, por supuesto que hay preocupaciones, pero de alguna manera eso es lo que yo puedo de alguna manera presentar acá, que son preocupaciones, que son satisfacciones también en algunos casos, pero esperemos que China cumpla, esperemos que Estados Unidos reduzca, no sabemos, no hay compromiso escrito, ¿no? Pero digamos, ese es el supuesto que está debajo de esta COP. Y yo creo que los que han cumplido son los alemanes en este momento, los escandinavos, y quizá Japón en algunos casos, y parte de Europa, quizá Francia, Italia, España, etcétera, pero en menor medida frente a los países del norte europeo. Entonces, veamos qué pasa, pero digamos esa es nuestra situación, ¿no? Pero cómo nosotros vemos este problema. Muy bien, hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero quisiera agradecer la invitación a esta mesa de discusión. Yo quisiera desarrollar en particular dos ideas, básicamente. Hay una pregunta que es central, sobre la cual me parece que estamos discutiendo, que es justamente esta de qué hacer, ¿no? En el marco de las negociaciones, la pregunta que nos hacemos es ¿qué puede hacer la política y qué podemos hacer nosotros? Entonces, ante esto a mí me gustaría resaltar dos ideas. Bueno, por un lado yo considero que los acuerdos entre las naciones, los compromisos que se tomen son centrales, ¿no? Y de ahí se desprende también la importancia de la política y de las políticas públicas. Entonces, en este sentido, yo creo que además de los acuerdos entre naciones y los compromisos que se tomen, yo creo que también es importante que en el diseño de las políticas públicas a nivel nacional se tengan en cuenta las necesidades, las capacidades, los problemas a nivel local, ¿no? No solamente diferencias entre países del norte y del sur del globo, sino que también al interior de los países encontramos muchas diferencias. Entonces, esta sería como la primera idea, ¿no? Tener en cuenta las diferencias no solamente entre naciones, sino que a la hora de diseñar políticas públicas de adaptación o mitigación al cambio climático, tener en cuenta las problemáticas locales y las capacidades. Aunado a esto, yo creo que en ese sentido, no solamente es necesario que el Estado promueva formas de diálogo y de formas de acercamiento con la sociedad o con
donde se vayan a aplicar las políticas, sino que también yo creo que es necesario que la sociedad civil se mantenga activa y que genere canales de diálogo con los estados, ¿no? Yo creo que es necesaria una ciudadanía que esté activa, que se generen estos canales a través de diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, a través de auditorías ambientales, no solamente en cambios de hábitos muy particulares que muy bien señaló mi colega, sino también a través de acciones a nivel, acciones de la sociedad civil organizada, ¿no? A través de, no sé, desde sindicatos hasta movimientos sociales, ¿no? Entre ellas, no sé, se me ocurren, por ejemplo, generar auditorías ambientales no solamente al sector público, sino también a las empresas, generar también mecanismos de denuncia de actividades extractivas o contaminantes, en el caso de las mineras, por ejemplo, bueno, hay muchísimos casos. También promover la transparencia de la gestión pública porque, por ejemplo, bueno, más que nada en los estados latinoamericanos sufrimos de problemas de transparencia en la gestión. También se me ocurre que otra de las formas de participación de la sociedad civil es a través de la creación de mecanismos o incluso la misma participación en la inserción de problemáticas locales en la agenda gubernamental y en el diseño de las políticas públicas, ¿no? No solamente en la parte de implementación, sino en la parte de diseño de las políticas. Otras acciones que se me ocurren también que podemos llevar adelante desde la sociedad civil, no solamente desde los tomadores de decisiones ni de la academia, es generar también espacios y acciones de sensibilización para el resto, para con el resto de la sociedad. También es muy importante que estos espacios alternos de discusión se fomenten para lograr un intercambio, para ver cuáles son las diferencias de perspectivas que encontramos, cómo podemos generar un diálogo, generar acciones comunes. Bueno, y otro canal que también me parece muy importante es el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos de diálogo entre la sociedad civil organizada o no organizada y la academia. En este sentido, me parece que el papel del sector académico es muy importante también para la formulación de las políticas públicas locales, en la medida en que desde la ciencia se está generando información que aporta elementos para un diseño adecuado de políticas. En este sentido, también yo creo que la academia podría ser como una especie de intermediario entre la sociedad civil y los estados, ¿no? Y los gobiernos. En líneas generales, bueno, yo creo que esas son las dos ideas que yo quiero resaltar. Por un lado, que las políticas públicas que se diseñan en el marco de los acuerdos internacionales estén relacionadas con las problemáticas, necesidades y capacidades locales. Y a la vez, la segunda idea que yo quiero exponer y agregar a lo que acaban de comentar es esta necesidad de tener una ciudadanía activa que colabore y que aporte elementos a la hora de diseñar políticas públicas a nivel local. Gracias. Ja, herzlichen Dank. Das war sehr spannend, die beiden Beiträge. Ich habe natürlich eine ganze Reihe von Fragen, Punkten, über die ich gerne sprechen möchte. Ich greife mal drei raus. Der erste Punkt ist, dass wir natürlich auch in Europa und Deutschland über die Frage sprechen, wie müssen wir uns an den Klimawandel, der jetzt schon stattfindet und stattgefunden hat, anpassen. Auch in Deutschland, in den Alpen und in der Schweiz, in Frankreich, in Italien schmelzen die Gletscher und werden immer kleiner. Und der Wasserbedarf, der in die Flüsse gespeist wird, insbesondere im Sommer, wird dann auch geringer. Aber das Problem ist
nicht so schlimm wie vermutlich hier in den Anden oder in anderen Regionen der Welt. Es gibt andere Auswirkungen des Klimawandels, auf die sich die Gesellschaft bei uns einstellen muss. Das sind zum Beispiel Überschwemmungen von Flüssen durch größere und verstärkte Extremwetterlagen mit viel Regen. Es ist der Anstieg des Meeresspiegels, insbesondere in den Küstenregionen natürlich, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, in den Niederlanden, wo fast das gesamte Land unterhalb des Meeresspiegels liegt und sehr hohe Deiche gebaut werden müssen. Und es ist insbesondere in den östlichen Landesteilen eine verstärkte Trockenheit im Sommer, die dann Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat. Aber, und das ist dann auch bei den internationalen Verhandlungen ein Problem, das ist gerade gesagt worden, die einzelnen Staaten sind sehr unterschiedlich betroffen. Das heißt, wir in Europa sind in einer relativ milden Klimalage, wo die Auswirkungen nicht so heftig sein werden wie in vielen anderen Regionen der Welt. Und das Schlimme ist eigentlich, dass die Staaten, die den Klimawandel verursacht haben, nämlich die Industrienationen, relativ wenig betroffen sind, aber die anderen, die Armen und Entwicklungsländer, sehr stark betroffen sind. Und deshalb, das ist dann der zweite Punkt, sind die internationalen Verhandlungen auch so schwierig. Es gibt in den Vereinten Nationen das Konsensprinzip, auf den sich die Welt verständigt hat. Und solange wir keine Weltregierung haben, müssen wir uns mit 190 Nationen auf einen gemeinsamen Vertrag verständigen. Und das ist das Schwierige und Langwierige, an dem wir jetzt arbeiten. Aber wir lernen auch, und da kommen zwei Punkte zusammen. Auf der einen Seite hatten wir ein Scheitern in Kopenhagen 2009, wo wir eigentlich schon viel weiter waren. Allerdings einen Vertragsentwurf auf dem Tisch hatten mit über 300 Seiten und der war nicht in dieser Größenordnung verhandelbar. Der jetzige Entwurf hat nur ungefähr 30 Seiten. Das ist einfacher zu verhandeln und ich bin optimistisch, dass wir das auch schaffen. Aber, und da komme ich auf die Aussagen zur Zivilgesellschaft zurück, es erfordert auch Druck von unten und von dem Rest der Gesellschaft auf die internationale Gemeinschaft. Seit Beginn der Klimaverhandlungen, und ich war 1995 bei der ersten COP dabei in Berlin und auch in Kyoto und Buenos Aires 97 und 98, es gab auf jeder COP immer einen großen Beitrag von Nichtregierungsorganisationen und da gehörte viel Engagement von Gruppen aus der Zivilgesellschaft dazu, die gesagt haben, nicht nur gesagt haben, wir wollen Druck ausüben, sondern sie haben gezeigt mit aktiven Beispielen, dass sie in der Lage sind, selber schon zum Klimaschutz beizutragen. Es gibt eine ganze Reihe von Netzwerken und Zusammenschlüssen, angefangen von ICLEI über nationale und internationale Zusammenschlüsse von Klimakommunen bis hin zu den Zusammenschlüssen von indigenen Völkern, die sagen, wir sind am stärksten betroffen und wir müssen dafür sorgen, dass die Politik darauf aufmerksam wird, dass wir eine Chance zum Überleben haben. Yo solamente había pensado comentar, pero en fin, hay cosas que están en el debate que son bien interesantes. Yo creo que el tema de adaptación es un tema mundial. Y creo que lo que dice el profesor Klaus es adecuado, en el sentido, hay muchísimos problemas en el clima y tenemos que aprender a cómo nos adaptamos. Y creo que también es verdad esa afirmación de que los temas de adaptación aparecen mucho más importantes para pueblos que tienen precisamente más dificultades en lograrlo, ¿no? Poder adaptarse, donde el cambio climático va a ser mucho más duro y más fuerte. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que ese es un tema y es una discusión. Y creo que deberíamos nosotros, los países en desarrollo, deberíamos comenzar a pensar en esto como un tema central. Por eso es que me llama la atención que haya países como los que he señalado que dicen que no tienen el tema de adaptación, no está en su agenda. Y yo creo que el tema de adaptación está
está en agenda, porque si somos estrictos, la mitigación es el primer punto de una mirada de adaptación para enfrentar el cambio climático. Pero no es la única medida, porque la mitigación es una medida central, pero las otras medidas de adaptación que estamos planteando también son importantes. Yo soy de los que pienso que, yendo a su segundo punto, soy muchas veces como la gente común y corriente que no cree en las convenciones. ¿Qué estarán discutiendo? ¿Para qué servirá eso? Nunca llegan a un acuerdo, etcétera. Y claro, el tema del consenso es un elemento difícil, pero es un tema importante, porque eso significa un acuerdo de conjunto. A mí me parece que no estamos en los primeros, no estamos como hace 20 años en las negociaciones de Río 92. Estamos en una situación completamente diferente, donde tenemos países emergentes con una generación, digamos, de actividad y de gases de efecto invernadero impresionante, y que no están de alguna manera puestos en el mismo horizonte o con el mismo interés. Los países emergentes están considerando su desarrollo nacional, creo yo, es mi hipótesis, por encima de los intereses globales. O sea, yo creo que ahí hay un tema que habría que conversar. Yo no digo que los intereses nacionales no sean importantes, es razonable que los países busquen sus intereses nacionales, pero deben ser compatibles con el mundo. Y yo creo que ahí hay todo un tema de discusión. Y no es tanto la posibilidad de llegar a un consenso en el sentido de ponerse de acuerdo finalmente en un documento, que ojalá yo también espero lleguemos al acuerdo, sino es el problema de poner en acuerdo los intereses materiales que tenemos cada país, ¿no? Entonces ahí yo creo que, en fin, yo tengo expectativas de que aquí salga un borrador y que se lleve a París y de alguna manera retomemos el camino de Kioto, que haya límites y que haya un montón de cosas vinculantes para cada nación. Eso espero, porque para nosotros esa es la mejor noticia que puede haber. O sea, ese es un tema central. Y quiero señalar que hace un año, cuando me preguntaban dónde debíamos estar cuando esté la COP, yo decía, bueno, hay dos posibilidades: o podríamos estar en la calle tirando piedras, o podríamos estar ayudando a preparar un borrador que sea adecuado. Bueno, no estamos ni haciendo el borrador ni tirando piedras, pero estamos insistiendo en la necesidad de que el acuerdo recoja elementos que sean fundamentales, ¿no?, para el mundo. Me parece que, como están planteadas las cosas, yo quiero decir una cosa siguiendo un poco el raciocinio anterior, ¿no? Lo digo como desafío. ¿Cómo un país pobre, que no tiene capacidad para ir lentamente transformando su matriz energética, puede de alguna manera transformarse en un país desarrollado, ¿no? La lógica que hay en los países pobres, en los países emergentes, es, bueno, vamos a desarrollarnos, los países que han llegado al desarrollo y ahora bajan sus emisiones hicieron esto, hagamos lo mismo, nuestro pico está en el 2030, dicen los chinos, igual plantean todos, y nosotros, que somos chiquitos, que hemos crecido en estos últimos 20 años a una tasa de 5% de crecimiento anual o más, hemos quemado residuos fósiles proporcionalmente a lo que tenemos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo países como nosotros podemos desarrollarnos industrialmente sin utilizar residuos fósiles y generar gases de efecto invernadero? O sea, ¿cómo podemos dar ese salto? El problema es que no tenemos tecnología,
No somos países exitosos porque no tenemos riqueza, ni capital social, ni capital acumulado que nos permita decir, bueno, cambiamos la matriz energética poco a poco, nos damos plazo, pero somos ricos. Nosotros no lo somos. Entonces, ese desafío hay que plantearlo, porque tenemos que tener propuestas claras de cómo desarrollamos empresas de nuevo tipo que nos hagan exitosos, que nos produzcan utilidades y que permitan entonces que cambiemos la matriz energética. Para mí, esa es una reflexión que me llevo yo de la COP. Esa es una reflexión que me llevo también de las cosas que hay que discutir y del contacto que en estos días uno tiene con otras personas. Hasta ahí. El último comentario de Augusto me parece bastante provocador y me sale un poquito de adentro mi parte más crítica. En este sentido, yo en particular considero que no tenemos que pensar en términos de desarrollo, que incluso para cambiar de alguna manera o tratar de adaptarnos a los problemas que está sufriendo el planeta hoy y que estamos sufriendo los seres humanos y el planeta como ecosistema, además de ser importante los acuerdos entre naciones, establecernos objetivos concretos, puntuales, yo creo que también hay que poner en cuestión algunos otros conceptos que son otros conceptos, como por ejemplo el de desarrollo, ¿no? Me parece que justamente esta ansia por desarrollarnos, por lo menos en países del lado sur del globo, hemos puesto mucho énfasis en tratar de ser países desarrollados y en ese camino pues nos hemos sumado y hemos adquirido prácticas y hábitos que han fomentado también el cambio climático, ¿no? Quizás en menor medida, pero también lo han fomentado. Entonces, yo incluso pues, tratando de ser también un poco propositiva y no tampoco de ser tan crítica, pues también podría hacer una invitación a tratar de pensar en otros términos que no sean estos de desarrollo, esto de tratar de lograr este proyecto civilizatorio. Yo creo que de alguna manera es una de las causas uno de los ejes que nos han llevado hasta este punto, ¿no? Entonces yo trataría de pensar en una ruptura con este proyecto civilizatorio hegemónico, tratar de romper con esta idea de desarrollo y pensar en una nueva forma de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, ¿no? Y ahí incorporo un poquito también los temas que yo he estado trabajando, que tienen que ver con la recuperación de otras concepciones que hay de la naturaleza, del planeta y otras formas de relacionarse con la naturaleza y entre seres humanos que provienen de comunidades indígenas y no indígenas también, porque pues pensando por ejemplo en el caso de Ecuador hay muchísimas comunidades que trabajan y se relacionan entre ellos y con la naturaleza de otra manera, que si bien están muchas cosas están tomadas de comunidades originarias, no necesariamente son exclusivas de los indígenas, ¿no? Entonces, pues también trataría de pensar un poquito por ese lado. Y pues también recuperando otra de las cosas que estaban comentando mis colegas respecto a la adaptación, otra cosa que quisiera agregar es, justamente, hace poco, armando un trabajo, me puse a leer los avances del quinto informe del IPCC. Y una de las cosas que se resalta es no solamente la agudización de la problemática del cambio climático y el ritmo de aumento de la temperatura, sino también el incremento del riesgo. Entonces, en función de eso, yo también creo que las políticas de adaptación tienen que fortalecerse y generarse mecanismos que atiendan las necesidades locales, también recuperando lo que acabo de decir hace un ratito. Eso sería todo. Gracias. Sí. Lo que yo quiero hacer es una reflexión ante el doctor Klaus que está en la COP, que el doctor que ha dicho muchas cosas, que es la señorita de transparencia. Claro, lo que pasa en nuestro país, nosotros, por ejemplo, ¿no? Las mineras tienen mucho poder. En 2010 en Europa se rompió una,
una de esas cosas, un muro, y cerramos, creo que Gori inundó todo un pueblo. Y solo nos enteramos algunas veces por Google, ¿no? Pero no todo el mundo supo. En nuestro país en este momento, por ejemplo, en el río Rila que se habló, acá a 40 kilómetros, a orillas de ese río hay un, digamos, relave minero. Entonces, imagínense 400 toneladas. Desde 2010 se están haciendo puras leyes, decretos supremos, se reúne la gente, pero no se hace nada. ¿Qué pasaría si pasa un terremoto, no? El relave minero se viene al río Lima y nosotros de Lima, ¿qué hacemos? Es como una tragedia. Se necesitan $2,000,000 para hacer otra base o alguna cosa, eso lo tiene nuestra ingeniería, tiene un plan, pero nadie hace nada. En otro aspecto, eso que usted quiere hablar mucho, en la Amazonía no hay una sola planta de tratamiento. Todo el excremento humano se va al río Amazonas. Entonces, en la COP se debe decir, ¿no? Que toda ciudad debe tener una planta de tratamiento para evitar esto. Prohibido botar excremento al mar o al río. Y prohibido que haya relaves mineros a orillas de un río, ¿no es cierto? Muchas gracias. El señor de Alemania había hablado sobre que en el principio de la COP habían acordado hacer un borrador de 300, si no me equivoco, 300 hojas, que lo pasaron a 30, porque decía que era imposible. Pero no es imposible, porque si todos los representantes que habían ido a la COP se ponían realmente de acuerdo, porque lo que fueron es a negociar, y cuando una persona negocia es que hay intereses en desacuerdo. Hay que tener realmente nuestros intereses en el mismo punto, en el mismo fin, en poder llegar, no tan solo en nuestros intereses, sino en todos, pensar en los demás. Porque acá no se habla de naciones, se habla de personas que viven en un país. Las personas que están en los demás países también piensan lo mismo, lo que nosotros. Todos estamos en un solo planeta, todos vivimos en el mundo. Natürlich leben wir alle auf dem gleichen Planeten, aber es gibt immer noch. Es gibt leider immer auch sehr viele große unterschiedliche Interessen, und die müssen wir bei einer solchen Konferenz zusammenbekommen. Das ist nicht so einfach. Es reicht nicht zu sagen, wir haben alle gemeinsam ein großes Ziel. Das haben wir sicherlich. Aber wir müssen es in Verbindung bringen mit den jeweiligen auch einzelnen Interessen der Staaten. Ich komme noch mal gleich auf zwei Punkte zurück. Maria und Augusta hatten beide gesagt, wir dürfen nicht die Fehler der Industrienationen in deren Entwicklung wiederholen und alles noch mal machen. Das Problem ist aber, dass in den nächsten 15 Jahren weltweit eine unvorstellbare Summe an Geld investiert wird in Verkehr, in Energie, in Städtebau. Die Summe ist 80 Billionen Dollar, also im Englischen sind es dann Trillions. Und das passiert. Und wir müssen mit den Rahmenbedingungen, die eine solche Konferenz setzt, und dann möglicherweise auch nationale Regierungen bei der Umsetzung dafür sorgen, dass nicht dieses Geld nur in die bisher bestehende fossile Infrastruktur gesteckt wird, sondern in eine nachhaltige, die dann genau in die Richtung geht, die wir brauchen. Ein weiteres Beispiel mit dem Bergbau hier in Peru. Solche Beispiele von Umweltschäden aus der industriellen Produktion, aus dem Bergbau, aus der Landwirtschaft kennen wir fast aus allen Staaten. Wir haben auch in Deutschland eine ganze Reihe von Schäden, die wir aus den bisherigen Industrieprozessen noch mit uns umschleppen. Und es kommt vor Ort dann darauf an,
dass die Menschen so stark sind und sich so sehr dagegen wehren, dass irgendwann die Politik aktiv wird und dieses dann verhindert. Das heißt, wir müssen vor Ort dann auch den entsprechenden Druck machen. Eine letzte Bemerkung zu dem Vorschlag des Herrn am Anfang, der sagte, wir sollten uns doch mehr auf die Anpassung konzentrieren, weil bei der Vermeidung ist sowieso nicht zu verhindern ist, dass wir diese 2-Grad-Grenze überschreiten. Die Gefahr besteht allerdings, dass wir, wenn wir uns nur auf die Anpassung konzentrieren, die Temperaturen immer weiter steigen und es gibt im globalen System der Erde sogenannte Kipppunkte, nicht umkehrbare Punkte, wo eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, die dann einen verstärkten Klimawandel noch vorantreiben. Das eine ist zum Beispiel das Schmelzen des Eisschildes von Grönland, der jetzt schon sehr stark begonnen hat in den letzten 20 Jahren. Wir beobachten, dass dort riesige Eismassen in Bewegung sind und wenn der gesamte Eisschild von Grönland, der ist mehrere Kilometer dick, schmilzt, dann würde der gesamte Meeresspiegel um 7 Meter ansteigen. Und das ist ein Prozess, der ist nicht wieder rückgängig zu machen. Das Gleiche gilt für Klimaverschiebungen im Amazonasgebiet. Das Gleiche gilt für das Auftauen von Permafrostböden im Nordmeer, also in Sibirien, in Alaska und so weiter, wodurch zusätzliche Treibhausgase, Methan zum Beispiel, freigesetzt werden. Und die Gefahr, die dann diskutiert werden muss oder wo die Menschheit dann anfängt zu diskutieren, ist sogenanntes Geoengineering, wo wir mit sehr komischen Methoden versuchen, dann die Globalstrahlung der Sonne abzuhalten von der Erde. Aber das sind Themen, ich denke, die brauchen wir heute Abend nicht noch anreißen. Wenn wir über Energie sprechen, sprechen wir über Macht und Herrschaft. Wenn wir über Energie sprechen, sprechen wir aber auch über Klima. Wenn wir über Energie sprechen, sprechen wir über oben und unten in der Gesellschaft und über Länder, reiche Länder, arme Länder. Und da kann ich verstehen, wenn der Widerspruch hier diskutiert wurde, was machen wir? Gehen wir auf die Straße und werfen wir Steine? Oder hoffen wir auf eine vernünftige Einigung der Experten? Als Risikoforscher habe ich eine einfache Lösung. Grundsätzlich hat jeder Mensch auf der ganzen Welt das Recht, so viel Energie zu verbrauchen, wie wir in Deutschland oder in Amerika, in Nordamerika. Ich weiß sehr wohl, dass das für das Klima katastrophal werden kann. Aber das Recht muss ich doch jedem Mensch zugestehen. Oder wir fangen an, in Berlin, in New York, in San Francisco, unseren Energiebedarf zu reduzieren. Und so nähern wir uns dann in einer Konvergenzstrategie an. Wir reichen Länder, wir industrialisierten Länder reduzieren unseren Energiebedarf und damit auch die Entwicklung klimaschädlicher Gase. Aber gleichzeitig erlauben wir den sich entwickelnden Ländern, sich auf unser Niveau dann wieder zu begegnen. Ich glaube nur, das ist schön gedacht und realitätsfern. Es kommt zum Krieg. Por eso va a haber guerra. La manera en que se ha construido el mundo moderno, en general, aparte de todos los elementos positivos que nos ha traído la modernidad, como conciencia, subjetividad, arte, etc., un despliegue del desarrollo individual, se ha basado en utilización de un tipo de energía que no debíamos haber utilizado, pero la hemos utilizado. Eso ha generado problemas con la naturaleza, en primer lugar. Pero ese mismo modelo ha generado problemas de división entre los seres humanos, en cada país y entre países. O sea, ese mismo modelo de crecimiento económico el que nos ha reventado.
Por eso es necesario que una política de desarrollo bien entendida signifique una posibilidad de pensar en otra cosa. Y eso significa cambiar el modelo de estilo de vida que tenemos. Y esa es la segunda cuestión. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos que discutir, aparte de energía y de gas de efecto invernadero, ¿qué tipo de ideales tenemos? ¿Qué tipo? ¿Qué significa la felicidad? ¿Qué significa el éxito? ¿El éxito es tener dinero 4x4 y otras cosas más? ¿Qué significa el éxito? ¿Qué significa la realización de la vida humana? Este es un problema ético. Y hemos perdido toda la conducta moral. Y nos interesa solamente el dinero y el interés. Nos hemos vuelto maquiavélicos, ¿no? Entonces, si no hay un cambio de eso, este mundo está construido así. Por eso va a haber la guerra. Por eso, porque los intereses están ahí, ¿no? Pero la eliminación de la guerra, que para Maquiavelo era el fundamento del Estado, significa comenzar a tener otro modelo de vida y una vida acorde con la naturaleza. ¿Qué es lo que nos pide la naturaleza? Vivir de acuerdo a ella. Y quiero acabar con esto. Nosotros, ¿qué cosas somos? ¿No somos naturaleza? Y si somos naturaleza, ¿no significa eso que somos parte de este mundo, del mundo natural? Somos naturaleza consciente. Y entonces nuestra preocupación no es solamente por la especie, nuestra preocupación es por el mundo. Porque si tenemos conciencia, pues lo que debemos hacer es darnos cuenta que hemos tocado la tecla equivocada y debemos comenzar a tocar el acuerdo adecuado para vincularnos bien con el mundo. Entonces mi punto de vista va por ahí. Y entonces los pueblos antiguos han tenido esto mucho más claro que nosotros. Ellos siempre estuvieron sujetos a la naturaleza, la pensaron, ordenaron su vida en función de todas las cosas naturales. Nosotros dijimos la naturaleza, ¿qué cosa? Es un objeto, naturaleza muerta, la colocamos por ahí y nos creímos nosotros que la subjetividad humana era todo. Hoy día estamos pagando la factura de habernos desprendido de la naturaleza y creernos que somos solo conciencia. No somos conciencia, somos animales, somos seres vivos, eso somos, pero conscientes de que estamos en la cabeza del mundo. Bueno, hasta ahí son mis reflexiones. Ya no es el momento tampoco de discutir ética, pero por ahí va la conversación. No sé si María quiere hacer un comentario. Muy breve. A ver. Bueno, un poquito retomando el comentario anterior y lo que dice ahorita Augusto, creo que esto de romper con la idea de desarrollo hegemónico y de recuperar algunas concepciones que vienen de otras comunidades, justamente pasa por eso, ¿no? Pasa por esta idea de generalizar en nuestros imaginarios la idea de que somos parte de un ecosistema, ¿no? Que no somos externos y que la naturaleza no está al servicio de nosotros, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sobre esto que estábamos hablando, sobre entre mitigación y adaptación, si poner énfasis en mitigación o en adaptación, desde mi punto de vista yo creo que hay que poner énfasis en ambas cosas. Evidentemente tenemos que frenar el avance de las emisiones de gases de efecto invernadero y tratar de frenar el cambio climático, y a la vez adaptarnos al avance de esta problemática, pero a la vez también yo creo que deberíamos introducir en la agenda de los gobiernos y de los estados también el tema de la restauración, ¿no? Porque yo creo que a esta altura todavía quedan cosas por restaurar y eso todavía creo que no se está discutiendo, por lo menos de manera, tratando de acordar entre nosotros. Gracias. Eine ganz kleine Bemerkung noch. Wir leben jetzt schon in einem Zeitalter der Kriege. Wir führen Kriege um Energie, wir führen Kriege um Wasser, wir führen Kriege um Ressourcen. Und die Frage der Ethik ist eine entscheidende.
Der Klimawandel und die Reaktion der Menschheit darauf durch einen Verhandlungsprozess, der seit 1992 in Rio begonnen hat, ist ein Beispiel dafür, dass die Menschheit in der Lage ist, ein solches Problem anzugehen. Ob wir es lösen, wissen wir noch nicht. Aber wir sind in einer Form in den letzten 20 Jahren mit diesem Thema immer weiter global auch umgegangen, dass wir einer Lösung näher kommen. Das ist das erste Mal, dass die Menschheit ein solches globales Problem wirklich auch global als Menschheit angeht. Und das ist eigentlich wegweisend und ich bin optimistisch, dass wir da nicht mit einer kriegerischen Lösung, sondern mit einer menschlichen Lösung enden werden. Wie schnell wir das schaffen, weiß ich nicht. Und wie viel Schäden wir an rechts und links noch dann haben werden, weiß ich auch nicht. Aber wir können nur diese Lösung finden. Ojalá. Bueno, muchas gracias, un aplauso a nuestro panel. Muchas gracias, Claude München, Augusto Castro, Griselda Gunter. De verdad ha sido una jornada muy interesante. Se han abierto varios puntos de discusión, varios puntos de debate. Y nada, los esperamos en nuestro sexto y último diálogo, que va a ser el próximo jueves, aquí mismo, y vamos a abordar el tema de recursos hídricos, que ha sido uno de los temas que empezamos a tocar hoy en día de hoy. Por tanto, muchas gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo jueves. Gracias.